Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle, camisa blanca, pantalones de cuadrito, que por la mañana se suavizan su manera. Y esos son los verdaderos pepillitos, que por la mañana se suavizan su manera. Y esos son los verdaderos pepillitos. Mucho verlo vivo. ¿Qué ha pasado aquí? No he visto un galillo, o sea, un galillo. Yo quiero un fuerte aplauso para la fanática número uno, todos los torneos de la Carnaval. María Luisa Rijo, Galillón. Y de la policía. ¡Rupa! Reconocimiento merecido. Tú hay un entrenador, atención a ti, un entrenador que repita 2 años que no tuvo pedido. Aquí se le da la capita. Llama a la dirección, va a la oficina. Se le da con el fuete. Mire, usted tiene un compromiso. Usted tiene demasiado talento ahí para usted perder. Con Carmona, que baja la línea para ese tipo de cosas. Está frente al micrófono. Vamos a ver. Está aquí, técnico, dime.
Sí, porque otro hombre fallaba. Pero se le baja una línea fuerte. Y ustedes en el 24, incluso van a ver unos cambios. Porque, ¿ok? Yo quiero que bajo ese fuerte se presente aquí el entrenador del año, Leodaris Mercedes. Pues dame la oportunidad de seguir trabajando fuerte y prepararlo para el 2024. Este premio es para mi mamá que está allá arriba y para mi familia. Gracias a todos. Pero, ¿y si vamos a comprar algo? Con 70 carajitos al frente. Dame un patelito. Dame un helado. Aquí hay unos papás que no quieren hacer fila, es lo primero, ¿eh? Y esa persona ahí valientemente enfrentando con un servicio al cliente de primera. Día tras día y con la sonrisa siempre. Nunca pone mala cara. Y si alguien quiere salir de la gavilla, que lo diga aquí. Ah, ok. Señores, un aplauso fuerte para Glenny Carrasco. ¿Por qué nosotros reconocemos hasta el que hace los cerquillos en el play? Pasa el tractor, pasa el rodillo, pasa el rastrillo. Porque esas son las personas que trabajan con los hijos de ustedes. Aunque ustedes no lo crean. Desde el que limpia hasta el que los entrena. En esta ocasión, aunque no se encuentra con nosotros, está un poquito afectado de salud. Mejor servicio y colaborador. Rafaelito Carrasco. Esa persona siempre estaba con un distintivo de la Academia de la Villa. Incluso en estado de embarazo, tuvimos que mandar a su casa voluntariamente. Mire, váyase, usted no hace nada aquí. Y ahora esa niña anda ahí paseándose con su madre y con la Academia de la Villa al hombro. Un aplauso fuerte para la madre del año, se llama Branda Santana. Se dice que el vino no se hizo para dividir las clases, se hizo para unirla, para compartir, para gozar. Así es que vamos a hacerlo todos aquí bebiendo romo, bebiendo vino y a disfrutar con esta orquesta que nos está acompañando esta noche. ¡Felicidades y que siga la fiesta! Recuerden, señores, que el ambiente de DJ lo hacen ustedes, ¿verdad que sí? El DJ se ocupa de la bebida, de la música, y usted se ocupa de bailar. ¡Vamos a esto que llegó DJ Tony! Sí, quizás son, si me escribes tú. Bien.